Portes. Marlin Portes, caramba. Voy a multar a Charlene por no cantar el coro. Gracias por no cantar el coro. Te están dando seguimiento. Lo estaba cantando con el corazón. Cógete la semana, ¿viste? Marlin, ¿cómo anda la ciudad que ya no es tuya, sino de Wasson Brazoban? Porque Wasson... Brazoban es muy popular acá en la ciudad de Nueva York y toda la región del noreste de Estados Unidos. Y déjame darte este dato, Charlie, es el único artista que llena día de semana, fines de semana, no importa qué lugar, dónde y a qué hora se presenta. Wasson Brazoban, su fanaticada lo apoya y lo sigue de una manera increíble. Y darle el dato a Poe, que ya hablaron de música ahorita, los músicos que grabaron la canción La Vida Darle Importe fue de la orquesta de Alejandro Sanz, porque esa canción la produjo el hijo de Henry Hierro, Chris Hierro, quien es el director musical de Alejandro Sanz. Así que ese dato para Poe, para que vea que la canción también tiene su mérito. ¿Oíste, Daniel Poe? Darling, a propósito, antes de entrar en materia sobre cómo anda la gran manzana, ¿y cómo le vamos a dar la mejor mordida este fin de semana? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué esa canción? Fíjate, Wasson, me imagino que un agradecimiento a mí, porque fui uno de los primeros que apoyó la carrera de Wasson Brazoban acá en la ciudad de Nueva York. Inclusive, fui el primer promotor, si así se puede decir, de hacer una fiesta con el Grupo Negros para la era del 2004 en la desaparecida discoteca Umbrella. Así que, y siempre nos une una amistad desde ese entonces, y él me dijo, te voy a inmortalizar con una canción, y en el 2015 me dio la sorpresa, y mira, la incluyó en su disco, en penúltimo disco, es la canción número 5, y está en toda la plataforma, así que, cómprenla ustedes ahí, mira, ahí, vamos a ayudar a Wasson, que está haciendo la ciudad Wasson en Villamella. Ahí hay $8, es $1 que vale la canción. Darling, la mejor forma, ¿cómo vamos a aprovechar el clima? ¿Cómo anda el clima en la Gran Manzana? La ciudad, bueno, ayer llovía, hoy ya el sol está saliendo poco a poco, se prepara para un fin de semana chulo de junio, y de verdad hay que decir que la ciudad regresa en todo su esplendor, ya que cada día surgen nuevas atracciones emocionantes para hacer en todos los condados. Empecemos por Brooklyn, donde desde este fin de semana hasta finales de agosto se puede navegar en kayak entre los puentes Williamsburg y Brooklyn, desde los muelles 1 y 2 de la sección de Dumbo en el condado de Brooklyn. Usted puede llegar, es gratis, es por orden de llegada, y usted puede navegar entre estos puentes, famosos puentes, icónicos puentes de la ciudad de Nueva York, en el río Este, que es el río que divide a Manhattan de Brooklyn y Queens. Y luego de 135 años sin cambiar de posición, la Estatua de la Libertad debe descansar, según el artista Zapp Landensberg, que acaba de crear su propia estatua de 25 pies de largo. Pero lo jocoso de esta estatua es que está sentada, está recostada, tipo esa estatua budista. Se llama Lady Liberty y estará en el Morningside Park de Brooklyn hasta el abril del 2022. Esta obra, ¿cómo? Repite. Es decir, que la Estatua de la Libertad, la doña se cansó. Según el artista, para promocionar su nueva obra de arte, dice que la Estatua de la Libertad debe descansar, ya que tiene 5 años en la misma posición en el río. ¿Cuántos años tiene? 135 sin sentarse ni pestañear. Ahora esa señora, esa señora es dura, que ha durado 145 años con ese brazo levantado y con esa antorcha. Bueno, entonces ahora su mano sostiene la cabeza coronada y está acabada con pintura de cobre y un ácido oxidante para imitar la estatua real. Así que si usted puede pasar por el Morningside Park de Brooklyn, va a haber una estatua recostada descansando, se puede posar y puede sentarse hasta el próximo mes de abril del año 2022. Y la recomendación gastronómica de esta semana es para que todos vayan a disfrutar de una cena y un poco de flamenco
en Socarrat Paella Bar, con platos tradicionales españoles, croquetas, gambas al ajillo, la clásica tortilla española, y cualquiera de las tantas paellas exclusivas del restaurante puede tener una transportación emocional y mental, ¿no?, a la madre patria España. Los shows son cada 30 minutos, así que llegue temprano y evite la fila. Un dato. Restaurante es visitado por Romeo Santos de vez en cuando, así que se puede topar con el astro de la bachata por allá en cualquier momento. Una pregunta, Darling, ¿por qué tú no recomiendas nada para allá, para Washington High? Un buen bistec, porque en Caridad. O sea, tú Eso lo vamos a hacer la semana que viene. Ah, la semana que viene, atención, el Bronx, atención, Washington High, Habichuela. Todo aquel dominicano que quiera, le vamos a preparar un tour por Washington Heights, los lugares puntuales e históricos, porque déjame decirte algo, los Washington Heights tienen muchísimos lugares históricos que quizás los dominicanos que han vivido más de 30 años ahí o por siempre han ignorado, pero déjame decirte que la comunidad de Washington Heights tiene su historia, mucha historia, desde George Washington, ¿eh? Así que la semana que viene vamos a dar un recorrido por Washington Heights. Gracias a Darling Portes, y ya ustedes saben, cuando escuchen la canción de Wasson Brazoban, dedicada a ese que ustedes escucharon ahí. Al retornar, después de la cortina, nosotros venimos con Clave A y Camino Propio. Hoy fusionamos estos dos segmentos. Hablamos con Paola Tineo, que a la vez que es emprendedora, como creadora de la tienda Cero, también lucha por un mundo ecoamigable.